Si te suscribes y dejas tu like en menos de 15 segundos, en tu próximo survival encontrarás muchos, muchos diamantes. Así que ve, suscríbete y deja tu like. Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión les enseñaré a hacer unas torres de defensa para su survival, que son súper súper bonitas y están justo por aquí. Como verán, yo tengo torres con golems que me van a ayudar a defender mi territorio. Si yo pongo un zombie justo por aquí, vean, lo voy a poner a acá. Directamente los golems les van a tirar bolas de nieve a los pobres zombies, esqueletos o algún otro mob malvado que se acerque a nuestro territorio. Me gusta muchísimo porque es una torre muy sencilla de hacer y además es bastante decorativa, o sea, se ve súper bonita. Y pues vean, no, pobre zombie, pueden poner, me parece que hasta 32 golems en una torre. Entonces esto se puede volver prácticamente una metralleta. Para hacerlo tenemos que poner 3 bloques de madera de esta manera y después poner escaleritas a los lados. En mi caso podemos ocupar escaleras de roble oscuro como estas, vean, así. Pero a mí no me gustan como se ven, entonces voy a poner de abeto. A ver, esto lo pongo aquí, listo por acá, listo por acá y listo por aquí. Listo, las ponemos de esta manera, muy sencilla. Vamos a poner ahora vallitas, justo así, como rodeando esta pequeña torre. Vean, las ponemos de este lado, las ponemos justo por aquí y aquí. A ver, no, aquí, aquí, acá y por acá. Listo, como ven, se ven muy bonitas. ¿Qué sigue? Tenemos que poner barras de hierro. Vamos a poner una barra de hierro por aquí y otra justo encima. A ver, ahí está. Son dos barras de hierro en cada ladito, vean. Dos por acá, dos también por aquí, otras dos acá. Ahí puso nada más. Ok, ahí está. Ya está casi lista nuestra torre. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta losas. Vamos a poner losas aquí arriba y vamos a empezar a rodear haciendo un pequeño cuadrito. Vamos a dejar una abertura en el centro, así. Y vamos a decorar. Ponemos una por aquí. Ahí está, una por acá, otra por aquí, una por acá y otra por aquí. Y vean, se ve muy muy bonito. ¿Qué sigue? Necesitamos poner trampillas para poder encerrar a los golems. Entonces las pongo por aquí, la pongo por ahí, no quedó. A ver, la vamos a quitar, la ponemos de nuevo, ahí está, quito esto, listo. Ok, ponemos una más por aquí, listo, ahí quedó. Ya tenemos nuestra torrecita prácticamente casi lista. ¿Qué le voy a poner? Una antorcha, porque es... una antorcha y vamos a poner los golems. Esto para que se ilumine en la noche. Entonces ponemos 1, 2 y hacemos el golem. Ah, ¿es en serio? Y hacemos el golem y la calabaza, ven para acá. A ver, ahí está, la calabaza. Ahí está, un golem. Podemos poner incluso, a ver, vamos a poner dos golems. Me parece que en un bloque puede haber hasta 32 mobs, no estoy seguro. Entonces aquí podemos poner 32 golems fácilmente. Yo voy a poner, no sé, vamos a poner uno más. A ver. Y con esto simplemente nos queda tapar esto para que no se quemen en el día. Entonces, listo, ya tenemos nuestra torre. Ya simplemente nos hace falta esperar víctimas, que en este caso serán zombies. Bueno, voy a poner un zombie por aquí. Y directamente vean, las tres torres le deberían de pegar. Ya le pegaron dos. ¿Qué le pasó al otro? Ah, ahí está. Ok, y pues nos hace falta pues esperar. Eso nos va a ayudar para poder proteger un área y para que los zombies no pasen. También podemos tener rodeado con un pequeño bordecito para poder hacer que los zombies se caigan en pues pequeños huecos. Algo que también viene muy bien. Voy a hacer esto de noche y como verán pues todo esto está alumbrado. Como tenemos la pequeña antorcha justo arribita, pues se logra iluminar bien la pequeña zona de la torre. Entonces eso me gusta muchísimo, es un video sencillo y también es bastante cortito. Si llegaron hasta esta parte de video, comenten nieve. Nos veremos en un próximo video, no olviden dejar su like y compartir ese video con todos sus amigos. Así que hasta la próxima. Moment.